Como hijos de Dios, nuestra vida estará llena de dificultades y grandes retos que nos conducirán a conquistar grandes bendiciones. Sin embargo, muchos nunca los alcanzan porque el miedo los detiene. Como seres humanos tendemos rápido a conformarnos al nivel que tenemos y generalmente nos acostumbramos a él, ya que no nos gusta complicarnos la vida y enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, los desafíos tarde o temprano se presentan y debemos tener la actitud correcta para enfrentarlos. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el profeta Eliseo. Él fue un hombre que confió en Dios, aun cuando todo un ejército vino a capturarle. Eliseo sabía que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como veremos, Eliseo no se atemorizó ante todo un ejército. A través de la oración, Dios le dio la victoria, venció y avergonzó al ejército enemigo. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy les presentamos un estudio bíblico muy fascinante de Eliseo y los sirios. Acompáñanos hasta el final de este video. Escudriñemos juntos las Sagradas Escrituras y aprendamos muchas lecciones valiosas para nuestra vida. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. En la narrativa bíblica, nos encontramos con hombres que depositaron toda su confianza en Dios, y ellos pudieron ver grandes milagros, grandes señales, las cuales usted y yo tal vez todavía no hemos experimentado, pero confiamos y tenemos esperanza en las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos míos, si ponemos toda nuestra confianza en Dios, podremos ver su gloria. Él no ha cambiado, es el mismo de ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Solamente Dios está buscando hombres que lo crean, hombres que anhelen su presencia más que todas las cosas. Y como claro ejemplo de esto, tenemos al profeta Eliseo. Durante un tiempo, él fue discípulo del profeta Elías. Eliseo pudo ver la gloria de Dios a través de la vida de Elías. Eso hizo que anhele de todo corazón la presencia de Dios sobre su vida. El relato bíblico nos narra que poco antes de la ascensión de Elías al cielo, hubo una conversación entre Elías y Eliseo. Ambos sabían que la hora de la despedida había llegado, por lo cual Elías le dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Consciente de su inminente partida, Elías dirigió esta pregunta decisiva a su joven amigo y sucesor. La respuesta iba a manifestar las metas, esperanzas y deseos secretos del corazón de Eliseo para su próximo servicio. En esta seria y solemne situación, sin espectadores, Eliseo no pidió tiempo para pensárselo. Tampoco deseó consultar con sus padres, amigos u otros consejeros. Ya hacía mucho tiempo que había tomado la decisión sobre la meta de su vida, renunciando al valor pasajero y a la posesión de bienes materiales. Dios le había llamado a ser el sucesor de Elías, y en los meses pasados en la comunión con este hombre de Dios, había conocido valores eternos que habían marcado la dirección que debía tomar su vida. Por esta razón, su respuesta a Elías fue, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Esta respuesta nos muestra a un hombre que anhelaba la presencia de Dios, y como vemos a Eliseo, le fue concedido su deseo. Eliseo fue un hombre que vio la gloria de Dios e hizo muchos milagros y ayudó a muchas personas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante, podemos ver que durante la guerra entre Israel y Siria, Eliseo en varias ocasiones salvó al rey de Israel de manos del rey de Siria. Leamos lo que dice el texto bíblico. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
Queridos míos, durante esos años, el reino del norte de Israel siempre estaba en guerra con Siria. Los reyes de Israel eran corruptos y provocaron el juicio de Dios contra el país. Siria fue a menudo su instrumento para castigarlos. Pero a pesar de todo esto, la misericordia de Dios siempre estaba presente. El Señor enviaba a sus profetas para confrontar y ayudar a su pueblo. Y en esta ocasión vemos al profeta Eliseo ayudando al rey Joram. El rey Joram no era un hombre piadoso, así que es impresionante que escuchó la palabra de Eliseo e hizo lo necesario para cuidarse del rey de Siria. Lo hizo una y otra vez. Eliseo no apoyaba a los monarcas corruptos de Israel, pero sabía que era aún peor para Israel ser conquistado y subyugado por Siria. Por lo tanto, le dio al rey de Israel información de espionaje divinamente inspirado. Hoy podríamos decir que Eliseo está operando con una palabra de ciencia. Es el conocimiento sobrenatural de lo que está pasando en una persona o situación. Nos muestra que existe un entorno sobrenatural. La mayor parte del mundo no tiene idea de que tal entorno existe. Están completamente envueltos en este mundo físico con sus placeres y materialismo. Pero Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que está pasando, incluso en tu corazón en este momento. Y por otro lado, el conocimiento que Dios nos da es para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo, y es nuestro deber advertir a la gente. A menudo, el creyente tiene miedo de equivocarse o de ser rechazado. Pero es una falta de amor no compartir una palabra que puede salvar la vida de alguien o de un país. Así como es pecado tener la palabra de salvación y liberación y no compartirla con alguien atado en su pecado. Ahora bien, el rey de Siria estaba naturalmente desconcertado por la manera en la que el rey de Israel conocía por adelantado todos los planes de Siria. Estaba convencido de que había un traidor entre ellos. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Obviamente, es muy frustrante para el rey de Siria. Él no conoce a Dios y no opera en ese ambiente espiritual. Solo puede creer que hay un traidor entre sus siervos. Eso es duro, no confiar en tu propia familia, tus empleados o tus siervos. Ahora bien, también vemos que el profeta Eliseo había espiado incluso el dormitorio del rey de Siria y sabía todo lo que éste decía. Por supuesto, lo sabía porque el Señor se lo había revelado. Así que el rey de Siria decidió eliminar a Eliseo. Lo primero que hizo fue enviar espías para saber dónde se encontraba y le localizaron en Dotán, a unos 22 kilómetros de Samaria, la capital del reino. Dotán significa dos pozos y era un lugar con pasto abundante y a donde llevaban los ganados. Allí estaba en ese momento el centro de operaciones de Eliseo. Una vez que localizaron a Eliseo, entonces el rey de Siria envió a sus soldados. Veamos lo que dice el relato bíblico. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Vemos que este rey sirio está en serio, ya que, para capturar a un solo profeta, envió un gran ejército. No quiere ninguna posibilidad de que se escape. Cuando el ejército sirio llegó al lugar donde estaba Eliseo, rodearon la ciudad. Por la mañana, el criado de Eliseo salió, posiblemente a sacar agua de uno de esos pozos, y al mirar a su alrededor, vio la ciudad de Dotán rodeada por el ejército sirio y se alarmó. Inmediatamente regresó y le informó a Eliseo, haciéndole una angustiosa pregunta: ¿Qué haremos? Queridos míos, lo primero que tenemos que hacer al momento de enfrentar una situación desafiante es no dejarnos atemorizar por ella. El siervo de Eliseo
se paralizó de miedo cuando vio que la ciudad estaba sitiada por el gran ejército de Siria. Muchas veces podrán venir a nuestras vidas situaciones terribles, malas noticias, problemas que amenazan incluso nuestra seguridad. Pero ante tales cosas, ¿cómo reaccionamos? Muchos se entregan a la desesperación, otros se resignan a vivir sufriendo, otros huyen y murmuran en contra de Dios por lo que les pasa. Pero la primera clave para enfrentar una situación como esta es no temer. Y Eliseo nos enseña a cómo hacerlo. Leamos el relato bíblico. Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Estimado oyente, para enfrentar los desafíos correctamente debemos colocar nuestra plena confianza en Dios. Nuestra fe está directamente relacionada con nuestra victoria. Basta solo leer la Biblia para ver cómo muchos hombres y mujeres alcanzaron grandes victorias en su vida a través de su fe en el Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos lo determinante que es para un cristiano tener fe. Leamos Marcos capítulo 11, versículo 22 hasta el 24. Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La clave, amado mío, está en no dudar que Dios hará todo lo que le pedimos en oración según su voluntad, y Eliseo conocía esta gloriosa verdad. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Parece que Eliseo ya tenía los ojos abiertos. Ya podía ver en el espíritu la provisión de Dios. Él no declaró nada, no reprendió al enemigo. Simplemente le rogó al Señor que Dios le abriera los ojos a su siervo para que vea. Estimado oyente, al considerar la historia de los grandes hombres y mujeres que han pasado por esta tierra, podemos encontrar un elemento común en sus vidas. Tenían una vida de oración. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día. Y en el Nuevo Testamento, hasta a nuestro Señor Jesucristo, lo vemos que muy de madrugada se levantaba a orar. Y en esta ocasión, podemos ver cómo Eliseo siempre acudía a la oración para resolver sus problemas. Primero oró para que a su siervo se le abrieran los ojos de la fe. Y vemos que Dios escuchó su oración. Los ojos de su siervo fueron abiertos y pudo ver que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Seguramente el siervo, al ver la protección divina, ya no sintió preocupación por el ejército sirio. Él le diría a Eliseo, «Señor, mire usted, es increíble. Mire el tamaño de esos caballos de fuego, observe la corpulencia de esos guerreros, vea esos carros tan grandes, hay carros por todas partes». Esto nos hace recordar a las palabras que dijo el salmista, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Queridos míos, si los sirios creían que nadie se podía escapar del cerco que habían formado, ahora Eliseo y su siervo tienen en claro que nadie podrá pasar la barrera defensiva que Dios ha provisto. El salmista dice, «El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra». Nos imaginamos al siervo de Eliseo diciéndole a su amo, «Señor, ahora que sabemos que somos más, ¿cómo me gustaría subirme a la parte más alta de la ciudad y hacer gestos para provocar al enemigo y decirles que vengan, que les vamos a dar una lección?». Lo más natural para el siervo de Eliseo hubiera sido que Dios utilizara su ejército para atacar a los sirios. Por supuesto, si esto hubiera acontecido así, se hubiera provocado una enorme matanza de todo el ejército enemigo. Pero Dios, en su misericordia, tiene otro plan. El Señor no quiere la muerte del impío. Pero los sirios, que nada saben del ejército protector, deciden atacar. Ante esto Eliseo volvió a orar nuevamente.
Veamos qué dice el relato bíblico. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Estimado oyente, como Eliseo, nosotros debemos acudir constantemente a la oración para que Dios responda a nuestras peticiones. Solo así podremos estar seguros que alcanzaremos el éxito y salir victoriosos de todos nuestros desafíos. Y como vemos, Dios respondió nuevamente la oración de Eliseo. El ejército asirio fue herido con ceguera. Entonces Eliseo se acercó a ellos y les dijo: Se equivocaron de ciudad, síganme, los llevaré a donde está el hombre que buscan. Ellos siguieron a Eliseo hasta llegar a Samaria. Allí vivía el rey de Israel. Por fin los sirios se dieron cuenta de dónde estaban en realidad, pero ya era demasiado tarde. El rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Seguramente, desde la multitud se oye el vozarrón de los oficiales de su ejército, que están listos para dar la orden de matarlos sin compasión. Unos gritan: ¡Maten a esos enemigos! ¡Son asesinos malvados! Otros profieren: ¡Muerto el perro, se acabó la rabia! Tal vez los soldados sirios están temblando. Saben que no tienen posibilidad de escapar. Están completamente rodeados y no ignoran que Eliseo puede cegarlos de nuevo y que ese será el fin. Pero la voz del profeta de Dios se escucha firme y terminante. No los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y se vuelvan a su señor. Vemos aquí un aspecto del corazón bondadoso de este hombre que es duro, pero también compasivo. Un hombre que actúa dependiendo de la voluntad de Dios, de ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Un hombre que ha aprendido algo del carácter del Dios a quien él sirve. Cientos de años después, Jesús de Nazaret estará en una cruz. Sus enemigos se mofarán de él, pero él intercederá por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué sorpresa cuando estos hombres, que esperan ser ejecutados, reciben alimentos y cuidados. Qué contraste en el desenlace final. Dicen las Escrituras: Entonces se les hizo un gran banquete. Y cuando habían comido y bebido, los dejó ir y se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Parecería que el profeta Eliseo, cientos de años antes que el apóstol Pablo, practica el principio asentado en Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seguramente, los soldados, mientras volvían a su país, caminando el largo sendero de regreso, cada uno de ellos podría decir: Hay un Dios verdadero en Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Queridos míos, a pesar de la severidad que se ve en la vida de Eliseo, aquí vemos el corazón de un Dios que perdona una y otra vez. En tres ocasiones distintas, las vidas de los sirios son perdonadas. En primer lugar, cuando el ejército invisible pero real de las huestes de Dios no consumen a los enemigos del profeta. En segundo lugar, cuando quedan ciegos. El haber dejado ciego a todo un ejército en un país desierto significaría su muerte en pocos días por falta de agua. Y en tercer lugar, son perdonados en Samaria, cuando quedan a merced del rey de Israel. Notamos aquí nuevamente el principio que enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Y por otro lado, el sirviente de Eliseo aprendió una lección que nunca olvidará. Dios está en el trono y protege a sus hijos. Queridos míos, estamos por terminar un año más y se viene un nuevo año. Y siempre hay optimismo de que será mejor que el anterior. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todo, aunque a veces la vida se siente abrumadora. Pero mantengamos los ojos siempre fijados en Jesús. La realidad es que estamos en una guerra, pero Dios quiere darte la victoria.
Recordemos esto siempre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de este humilde canal Sabiduría. Dios te bendiga. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.